Hello, teacher. Hello, nice to hear you. ¿Nos extrañaba? Por supuesto, ¿ya desde cuándo que no escuchaba? Bueno, ni los veía. ¿Cómo han estado? Se podría decir que bien. Bueno, mi caso. Sí, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Qué te trajeron los Reyes Magos? Hola, profe, lo extrañé mucho, 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 mucho. Ay, gracias, Robert. Yo igual, ahorita lo que les estoy diciendo, ya tanto tiempo sin vernos. Sí, ¿y qué tal? ¿Qué te trajeron, Barbie? Una computadora ¿Una computadora? y ropa, Y ropa. Oye, sí. qué padre. Te fue bien, te portaste bien Ay. entonces. Ay, profe. Casi 2 años sin listening, esto es una tortura masiva. Sí, ¿verdad? Te afectó mucho. Oye, pero pues podías haberlo hecho en casa. ¿No? Dime, Robert, ¿o no? No, pues sí lo hacía, nada más que en español, porque no encontraba inglés. Le buscas en YouTube y ya sale. Pues sí. Además, ahorita está, bueno, no sé si lo tengan ustedes. Ahorita está lo de el canal de Disney. Y está padrísimo, ¿eh? Sí se los recomiendo. Está, uff, muy bueno. Apenas vi la película esa, la de Soul. Ay, oh, está muy buena. Me gustó la película. Y otras, series. Good morning, Kevin. Good morning, teacher. Y otras más que están. Ahora sí que muy, muy buenas, chicos. Si no lo tienen, díganle a papá y a mamá que las consiga. Y póngase a ver eso, lo de ahorita, lo del canal de Disney. ¿Quién ya tiene el canal de Disney? Me teacher. Mi, nah, si no, no estoy haciendo Yo comercial también. de nada. Pero es que, digo, a todos nos gusta, me incluyo, ¿no? A todos nos gusta lo Disney, Pixar, bueno, a lo mejor a ustedes no les gusta el National Geographic, ¿sí? Pero ahorita está, eso es lo atractivo, chicos. Y ahí ponte a ver esas películas, pero en inglés. Completamente en inglés. Te van a ayudar bastante. Bastante a todo. Pues ahí pudiste haber hecho algo, Mr. Robert. ¿Qué le trajeron, Mr. Robert, los Reyes Magos? ¿Nada? ¿Nada, nada? Money y Ankara. Y cooperaron, los Reyes Magos cooperaron para la carne asada. Ajá. Nos dieron el ingrediente personalizado, el carbón mágico. Órale, qué bien. Y Santa me trajo dinero, nada más. Así. Ah, ya ves, entonces sí. Ya puedo comprarme el Disney. Sí, me puedo comprar el Disney. Sí. ¿Cuánto cuesta el Disney?
159. Profe, ¿cuánto cuesta el Disney? ¡Ata! Vámonos, a toda mi familia se lo voy a comprar. Es un regalo de Navidad. Sí, está, te digo, está muy bien. A mí sí me encantó. Por lo menos del diario sí me sirve una película. Y este... Hello, teacher. Good morning. How are you? Oh, good, Dieguito. Nice to hear you, mister. Nice to hear you. Money, Bárbara. Money. Eso está bien, ya estoy viendo a todos, excepto a Vale Rojas, quién sabe dónde está, Diego Isaac menos, no lo veo. Ahí está Espinosa Triay, ¿qué le trajeron a usted, señorita? Libros, audífonos. Ah, mira. Y dinero. Y dinero, claro. Max Hurtado, creo que nada más veo una sombra o no sé qué sea. Ahí veo. Ah, no, ya vi. Se veía como una sombra, es que está todavía oscuro tu cuarto. No, teacher, soy yo, es que es el reflejo, profe, del sol. Exacto. Ahí, bueno. Está, ahí está Sebastián, ¿cómo estás, Sebas? ¿La luz? Sí, se refleja. Y este, espérenme, deje ver. No, sale, ahí está también. Caro Ramírez, ¿cómo estás, señorita? Dani Chavero, nice to see you. Vale Rojas. Dani Valenzuela, hola, señorita. Adriana Flores, usted estaba desde antes en clase, pero no la pude aceptar. Y Sebastián Ponce, que no lo veo. Aider Chávez, tampoco lo veo. Ángel Venegas, tampoco lo veo. Ah, profe, me encantaría tener dinero, pero la pobre... A todos, señorita, no creas que... Yo porque, pues dije, me dieron un mes gratis, digo, ah, pues ya gratis, pues lo agarro. Sí, casi la gran mayoría, si lo agarras es de gratis, ya después si te gusta, pues lo contratas. Ok, Eder Chávez. Bien. Pues primero, estudiantes... Dale la bienvenida otra vez, ya estamos de regreso, ¿sí? Pues desearles lo mejor para este año 2021, ya lo iniciamos, ya estamos a 11 días de haber iniciado el año 2021, desearles que les vaya muy bien, que estén con toda su familia, porque pues bueno, otra vez nos vuelve a pegar un poquito esta pandemia, ¿sí? Y pues bueno, dentro de las cosas hay buenas noticias, ya saben, lo han platicado y lo ha platicado en familia. Ya tenemos la vacuna en puerta, ¿sí? Obviamente el proceso es un poquito largo porque pues sí somos muchos en el mundo y en particularmente en la República Mexicana, pues sí somos bastantes. Sí, ahí dentro de tu familia ya comentaron esta parte de las vacunas y pues hay gente en tu familia que anda alrededor de los 60 años y un poquito más, pues ya saben, ya les toca la vacuna, que algunos todavía están en ese momento de que, híjoles, como que no le tengo confianza, y otros pues, sí están con que, no, sí, sí, hay que ponérsela. Digo, de manera personal, sí, ahorita Tamara, nada más déjame terminar este comentario. De manera personal, yo sí les digo, no pasa nada. Han sido casos muy, o sea, poquitos, muy, muy, muy poquitos que han tenido alguna reacción adversa, ¿sí? Solamente sé de un caso en donde, pues sí, tuvo pues un desenlace
distinto, pero no de muerte, ¿verdad? Sí, tuvo un desenlace distinto, pero pues la verdad, la vacuna, pues sí nos puede ayudar a todos. ¿Qué pasó, Tamara? ¿Ibas a decir algo? Ah, era lo de que si acepta a Brittany. Ah, ok. Lo que pasa es que la saca cada rato el sistema, pero sí, permíteme. Sí. Sí, no sé qué le pasa al sistema, la acepto y la vuelvo a sacar, la acepto y la vuelvo a sacar. Pues estoy dejando pasar un momento, porque a lo mejor su internet está un poquito mal. Entonces, chicos, esa parte, sí, hay buenas noticias, ya está fuerte esa vacuna, y pues bueno, lo que queremos muchos y muchas es volver a rehacer la vida como la veníamos haciendo de forma normal, ¿sí? Con pues, salidas a la escuela, salidas con a diversión, ¿verdad? Del cine, el centro comercial, pues muchos a hacer ejercicio, si algunos tenían actividades deportivas por la tarde, pues llegar otra vez a hacer ese tipo de actividades deportivas por la tarde, la asistencia al gimnasio, etcétera, 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 todo lo que estábamos acostumbrados, pues, tener un regreso de forma normal, ¿sí? Y, pues, bueno, pues, para eso tenemos que seguir así como hasta ahorita con la protección. No significa que la vacuna, que la persona que le ponga la vacuna tiene ya, tiene que estar ya sin protección. No, seguimos todavía con la protección, ¿sí? Pero, pues, ya es algo que nos da unas defensas, porque es lo que necesita nuestro cuerpo humano. Defensas para poder contrarrestar, para que mi organismo, ¿sí?, pueda pelear contra esta pandemia, ¿sí?, y no tengamos, pues, desenlaces malos dentro de la familia, ¿sí? Entonces, es eso, darle la bienvenida. ¿Qué más? Decirles que hemos estado platicando los profesores. La semana pasada estuvimos en un par de reuniones y vamos a hacer un pequeño cambio. Sí, vamos a estar trabajando con un elemento más dentro de clase, aparte de los que tenemos. Sí, más bien van a ser dos elementos más, no solamente uno. Dos elementos más. Uno, el primer elemento que vamos a trabajar, las infografías, que son los que ustedes están trabajando en español, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos están trabajando infografías? Chicos. ¿Qué es eso? ¿Sí o no? ¿Qué es una infografía? ¿Qué es una infografía? Ah, bueno, pues es lo que es el uso de ahorita. Número uno, es el uso de la tecnología. Número dos, sí, son presentaciones que hacemos de diversos temas. Los temas son de todo, sí, vamos a incluir un todo. Sí, ya tenemos una infografía aquí, que esa la presento el día jueves. Sí, y pues bueno, es hacer una presentación aquí en la computadora en donde todos la vean, todos participen, todos den su punto de vista, le incluyan más elementos, le quitemos a lo mejor algún elemento que no va acorde, que es muy raro, pero bueno, pues se puede dar el caso. Sí, y pues bueno, es eso, sí, una infografía puede ser de recomendación. Sí, la primera infografía que vamos a tener es cómo prepararte para realizar un examen. Sí, entonces tenemos ahí ciertas recomendaciones. Algunas van a ser nuevas para ti. A lo mejor otras no, a lo mejor otras ya te las sabías. O hay unas nuevas que a lo mejor, ay, mira, no conocía esta. Y entonces te va a servir para que en lo futuro, sí, tú puedas echar a andar todas estas estrategias, todas estas actividades, y obviamente tengas un examen, pues, excelente.
Sí, ya conocerán, y aparte son con muchos colores, etcétera. O sea, trae un buen de cosas, sí, pero lo más importante es que tú interactúes en esto, ¿sí? Y número dos, los exámenes de Cambridge. Sí, cuando estábamos en clases presenciales, ¿con quién? A ver, déjame ver con quién. Con este jovencito, con Christopher Abraham, por ejemplo, con José Antonio Abascal, nada más. Ah, con Reina también, pero Reina no fue mi alumna hasta apenas ahorita. Sí, pero los demás también a lo mejor lo hacían. Sí, vamos a tener aquí exámenes de preparación. Sí, estos exámenes de preparación son exámenes ya prehechos por Cambridge, ¿sí? Ya de años atrás, pero que ahora nos los pasan a nosotros. ¿Para qué? Para que entonces tú te vayas acostumbrando a el formato de examen de Cambridge. Es decir, todos aquellos que en el futuro vayan a hacer el examen profesional de Cambridge, ¿sí? Te acostumbres a ese formato y no te caiga de peso. El examen de Cambridge no es un examen como al cual hemos estado acostumbrados, que ahorita no hemos hecho muchos exámenes, ¿verdad? Hemos hecho exámenes de libro, ¿sí? De libro. Pero no es un examen así como el que viene en el libro. Este examen de Cambridge es más de razonamiento. Digo, Abraham, Christopher Abraham, que él es uno de los que puede dar el veredicto de cómo son este tipo de exámenes. Sí, no es un examen de a los que estamos acostumbrados. Lo listening sí, ¿eh? El listening sí es el mismo formato. Eso sí, te aseguro. Las lecturas también, ¿sí? Cuando hemos hecho que hoy vamos a hacer una lectura, la lectura, obviamente comprendemos, la platicamos, te hago preguntas, localizas las respuestas, ¿sí? Y después vienen ejercicios en base a esta lectura. Pero los ejercicios que vamos a ver en el examen de Cambridge, sí, es lo que vas aprendiendo aquí en clase más tu razonamiento. ¿A qué te refieres, profe, con mi razonamiento? ¿Qué es lo que tú entiendes? Porque vas a leer el texto y el ejercicio o preguntas de abajo, sí, es si yo comprendí bien la lectura, entonces la pregunta de abajo, sí, la voy a entender y voy a seleccionar la mejor opción. Te dan cuatro opciones, una solamente es la correcta. Entonces vamos a empezar a hacer ese tipo de examinaciones para que tú te acostumbres a ese formato. Los que no, pues obviamente conozcan y se vayan familiarizando. Y los que ya lo conocen, pues bueno, pues volver a recordar cómo se hacen estos exámenes y irnos preparando, ¿sí? Porque pues bueno, en lo futuro la escuela tiene la encomienda de que tú presentes este examen, ¿sí? Y te certifiques y vayas buscando, obviamente, más certificaciones. Ahorita nosotros vamos a iniciar con una certificación KIT, ¿sí? Que es la primera certificación. Bueno, hay otras más abajo de estas, ¿sí? Pero digo que es la primera para Liceo porque el grado de dificultad, pues obviamente sí es considerable. Pasas esta primera examinación, nos vamos a la segunda, ¿sí? Que de acuerdo a las habilidades, puedes tú brincar a la segunda, que es un PET, o te irías directamente a First Certificate. Ese ya es una certificación, obviamente, ya con más peso, ¿sí? Y que esta certificación, pues,
a cualquier lugar que tú vayas, de cualquier parte del mundo, ¿sí? Van a reconocer ese certificado. Es decir, sí, tienes la oportunidad de decir, ¿saben qué? mis papás han decidido mandarme a estudiar a Canadá. Tú te llevas esa certificación, pues automáticamente te certifican como un estudiante de habla inglesa, ¿sí? No, que decir, mis padres han decidido darme la oportunidad de estudiar en Francia, ¿sí? Pues bueno, cuando en la escuela que vayas y que te inscribas, pues aparte del francés, tú ya llevas esa certificación y que eres un estudiante de habla inglesa, ¿sí? Con un porcentaje alto. Entonces, a donde quiera que tú vayas, en cualquier lugar que tú me nombres, ¿sí? Cambridge es reconocido a nivel mundial. Entonces, tenemos que hacer ese tipo de examinaciones, ¿sí? Para que tú también vayas midiendo tus habilidades. ¿Qué habilidades estamos trabajando? Lectura, audio, escritura, porque también estamos escribiendo, ¿sí? La gramática, que pues bueno, la gramática a diario la estamos viendo, y el vocabulario, ¿sí? Entonces, cinco habilidades que estamos trabajando en un solo examen. El examen nada más es de lectura y comprensión, escritura y audio, ¿sí? La parte gramatical y la parte del vocabulario, pues esas van incluidas, ¿sí? En estas tres habilidades, ¿sale? Entonces, en lo futuro, ahorita primero vamos a seguir de forma normal, ¿sí? Pero en lo futuro voy a planear, sí, un día en donde tú estés realizando este examen, ¿sale? Pero ese va a ser en lo futuro, ¿sale? Entonces, para que te vayas, esos son dos cambios muy, muy sustantivos y muy, muy buenos, ¿sí? Porque, pues, vamos a hacer algo distinto en clase. ¿Sale, chicos? ¿Sale, chicas? Bueno, esos son los puntos principales, y pues ya vamos a iniciar con lo que tenemos que hacer el día de hoy. ¿Sale? Voy a empezar con la lista de asistencia. Diego, Isaac, present. Kevin. Bien. Present. Present. Bárbara. Present. Presente. Javier Sebastián Ponce. Present. José Roberto. Present. Espinosa Triay. Present. Tamara Renata. Present. Denis Natanael. Present. Okay. Peter. Present. Dani Valenzuela. Present. Leti Ameyali. Fernando Daniel Chavero. Present. Rodrigo García. Present. Max Hurtado. No, Max, okay. Vale Rojas. Here, teacher. Okay. Reina.
Present. Uh-huh. Eder. Present teacher. Coronado. Cruz. Present. José Antonio. Here. Sebastián Víctor. Present. Christopher Abraham. Present. Thank you. Ingrid Arlette. Present. Caro. Present. Ángel Venegas. Here. Ángel Díaz Alejandré. Adriana Camila. Present. Thank you. Sale, aquí ya están todos. A ver, espérenme, espérenme. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Sale, chicos. Bueno, vamos a ver. Today, this. Communication. Yes, communication. I have this question for you. The topic is communication, okay? Communication. And my question is, how do you keep in touch with your friends? How do you keep in touch with your friends? Okay, let me see. Dani Chavero, how do you keep in touch with friends? Dani Chavero? What, teacher? How do you keep in touch with friends? Visual, contacto visual, communication teacher. Uh-huh. Okay. Do you know what the meaning is of keep in touch? Yes or no? Yes, on talk. Uh-huh. Exactly. So the answer that probably is I keep in touch using what? What do you use to keep in touch with friends? Talking. Okay. Okay, but what is the communication that you use with your friends? Do you use your phone? Do you use Facebook? Do you use Twitter? What do you use? WhatsApp. Excellent. I keep in touch using WhatsApp.
How do you keep in touch, Diego, with your friends? Okay. I keep in touch using text messages. Okay. For Christopher Abraham, how do you keep in touch with friends? I keep in touch using este no sé cómo se llama la aplicación. Which one is? Maybe we can help you. Twitter, Facebook. Telegram. Telegram. No, don't copy this. Este de SMS. Ah, ok. El que trae la... Ajá. Ok, only... Instant... Messages. Yes, instant messages. All right. So what is the point here? The point here is that keep in touch and communication. Ahí lo tienen en la pantalla. Keep in touch and communication have similar meanings. Okay? But the correct word that you have to choose is keep in touch, because when you say communication, yes, communication is the system that you use, the system that you use for communication. What is the system that you use for communication? WhatsApp. Okay. Yes, well, WhatsApp. But what is the technology? That is the correct word. What is the technology that you use for communication? Phone. A computer. Video, exactly. Video call. Computer. Yes. What else? What else do you use? The normal call, okay? So this is the system. This is the technology that you use, okay? So most of the time, when you listen people talking about communication, people use, you know what? I keep in touch with my friends using WhatsApp. I keep in touch with my mom and dad. Yes, with phone calls. I keep in touch with my teachers with Zoom, in this case. All right, Zoom, because that is the application that we use. Yes, it's the program. So, yeah, that is. So, today is checking here. Life skills. Communication, having a good conversation. Okay, having a good conversation. So, chequense las imágenes que tienen ahí en la pantalla. Okay, check the images. The images are very similar. Yes, but no, they are a little bit different. All right. So, wait. So, in this first image, that is with the green arrow, what do you see in the first image? A
People talk. People talking, exactly. Are they students? Yes, they are students. Mm-hmm. Where are they? At school? Maybe they are at school. Yes. Yes. Now, okay. Right here you see this girl alone. This girl is not included in the conversation of the boys. But what happened in the second image? What happened on the second image? She is in the group, okay? She's talking with the boys. Yes? And something here interesting. Yes? When you have a conversation with your friends, with your family, yes? What is one recommendation that you can tell me for having a good conversation? Tell me one recommendation. No? Okay, imagine that we are in a conversation in this moment. In this moment, we are having a conversation. Yes? I am talking and students are listening, okay? Yes? And then when I ask some information, yes, students participate. But we participate in order. Yes, one person talks, the other one is paying attention, the rest two is listening to this conversation. And then when I want to participate, yes, I permit the other person to finish and then I introduce my opinion. Okay, so right here, students, having a good conversation. Yes, life skills. Y aquí nos dice, ahí está la flecha verde. To have good conversation, you should remember that when only one person talks, the other listens. This one is not a conversation. Yes, it's like in this moment, your teacher talks and you pay attention. Some people are quiet. Some people like talking more. A good conversation includes everyone. Okay? So that's the reason these two images. In the image number one, yes, the girl is alone. But in the image number two, the girl is included. This is a conversation. A conversation includes everyone. Everyone is in the group. No one is out of the conversation. So a conversation is the number two. This is a good conversation. Okay, so life skills of communication. Vamos a ver. ¿Qué horas son? Uf, nos queda un minuto. Bueno, chicos, 10 minutos así como le veníamos haciendo, ¿ok? And in a moment, take out your book, your students, y regresamos para hacer la lectura de esto, ¿ok? So, see you in a moment, in 10 minutes, yes, and then we start with exercises. See you in a moment. See you. See you.